Castillo de soberbia piedra, la pequeñez humilde de una hiedra, solo alcanza una grieta del portal, buscando el sitio que le corresponde, mi firma que por mucho que se esconda, ocupa aquí la página final. Se cuenta de aquella desdichada cenicienta que hubo tan solo sitio en el fogón. Así mi alma huérfana de gloria en el palacio azul de tu memoria busca también el último rincón. Igual como se cuenta de aquella desdichada cenicienta que hubo tan solo sitio en el fogón. Así mi alma huérfana de gloria en el palacio azul de tu memoria busca también. Cenicienta que hubo tan solo sitio en el fogón. Así mi alma huérfana de gloria en el palacio azul de tu memoria busca también el último rincón. Hola, y aquí estamos en otro Entre Manos. Hoy con una se nos presenta acá una joven músico que ya despunta como una cantante muy buena. Canta precioso. No, es que tienes una formación también, sí, claro. Tienes una base. Y compositora también. Entonces, vamos a hablar un poquito. Sí. De esa parte tuya, de cómo empezaste tus pasos en la música. Bueno, yo soy graduada del Conservatorio Amadeo Roldán, uh-huh. en la especialidad de dirección coral. Luego hice, bueno, mi servicio social, trabajé en varias escuelas de música, Saumel, entre otras, dando coro, y también formé parte de diferentes agrupaciones musicales. Bueno, tuve la suerte de llegar a este concurso y bueno, mira, del concurso vamos a ir hablando porque todavía queda programa. Bueno, nada, me he mantenido yo compongo de los 9 años. Ajá. Tengo mi música, voy haciendo
siempre me he mantenido componiendo, siempre voy creando, siempre. No sé, voy caminando por la calle y voy con una melodía siempre en la cabeza. Siempre estoy en proceso de creación. A veces la gente piensa que estoy loca, porque no, voy cantando eso, ya, pero yo lo disfruto tanto, yo lo disfruto tanto que no me interesa. Así no, mismo sí. Es mi así vida. Así que bueno, siempre que esté esa locura, bienvenida sea. ¿Verdad? Bienvenida sea. Así que seguimos con otra. Claro. Estrellas en el azul del cielo y una potente calma de humanidad rendida mientras el mundo duerme bajo el nocturno velo, como cobrando fuerzas para seguir. Del suelo rompe la paz augusta que en el silencio anida, y la lujuria humana perennemente en celo transita por las calles de una ciudad. Rumores, nada apenas que turbe el tranquilo y sonámbulo reposar de la urbe. Sosegada, en donde se adivinan angustias y querellas, es el dolor oculto de la ciudad callada, bajo la indiferencia total de la sed. Ivette, ahora sí vamos a hablar del premio de creación Ojalá 2010. Este es un concurso que convoca la oficina de Silvio Rodríguez, en el cual tú participaste. Bueno, cuéntame. Sí, bueno, yo participé, llevé mi propuesta. Recuerdo que fue el último día porque todo se me había casi borrado de la computadora. Entregado, eso fue tremendo. Tuve el apoyo muy importante de mi esposo, Miguel Mateo, que estuvo ahí conmigo, Ramón Alón, muchos amigos que me ayudaron y logramos entregar. Yo salí finalista. Ajá, vamos a ver, que se me olvidó decir. Este concurso son es musicalizar los poemas de Villena, lo que exactamente. Yo hice mi selección, en la que más a gusto me sentí. Y entonces, bueno, salí finalista, como te digo.
se seleccionaron 5 proyectos, entre ellos, bueno, ya Jennifer estuvo hablando un poco de, sí, de todo ese proceso. Por aquí, a mí originalmente no me tocaba hacer un disco, porque iba a estar en el disco variado, pero tuve la fortuna, la suerte, todos los días, bendigo ese día, ¿verdad?, de que me llamaran y me dijeran que Silvio iba a hacer el disco también. Eso fue impresionantísimo. Tuve la producción del maestro Emilio Vega. Tuve también la colaboración de algunos de estos excelentes músicos que tú ves aquí. Aragón estuvo en el concierto, que fue hace unos días, y vaya, fue algo maravilloso. Fue para mí mágico. Y los que estuvimos ahí ese día, me parece que sentimos esa... Bueno, había personas llorando, que aparte de mi mamá, porque tú sabes que las mamás son así. Pero personas así, y de la manera que le llegó eso, vaya, fue único, y les agradezco a todos. Entonces, bueno, tuve la suerte de hacer este disco que ya Dios fue, se llama Sinfonía Urbana. Sinfonía Urbana, que ahí la está, tenemos, con que la ilustración de Fabela. Comenzaste el programa con sí, el primero, era un poema, se llama y este también. Última Página, y este de Moreno este Nocturno. Ajá. Entonces, vamos a seguir para sí, aprovechar. Claro, claro, quiero hacerlo todo, lo que se pueda. Pasar con la amargura del que quiere volver y ya no puede. Tu lejanía próxima me obsede como al pájaro preso en la espesura. Yo te miro pasar con esa oscura resignación que la impotencia exhala, o como el cóndor que al quebrarse el ala ve perderse el milagro de la altura. Yo te miro pasar con esa ansia del que vive midiendo una distancia en la que siembra sus esfuerzos vanos. Te miro pasar solo, impotente, como el loco que trata inútilmente de aprisionar el aire entre sus manos. Yo te miro pasar. Me quiebra las alas y me invita a tu altura llegar. Yo te miro pasar y la tristeza se posa en mi rostro cuando pasas por mi lado sin mirar. Yo te miro pasar como el loco que trata inútilmente de amar. Yo te miro pasar. Yo te miro pasar. Desprecias mi canto y te alejas para siempre sin piedad. Yo te miro pasar. Mi corazón tan solo y triste se deshace de amargura porque yo te miro pasar. Y se va mi vida arrastrando sus penas cuando pasas por mi lado. Yo sigo tan solo, impotente, como el loco que trata inútilmente de aprisionar el aire entre sus manos.
Son musicalizaciones preciosas, preciosas, preciosas. Muchas gracias. Y justamente donde la gente estaba llorando. Ah, ¿tú viste? Y Bet, ya, yo creo que a partir de aquí, de este premio, porque yo creo que ya hacer el disco ya fue un premio. Esto te trae a ti un compromiso muy grande con la cultura cubana y sobre todo con la música cubana. ¿Qué piensas ya a partir de este disco? Bueno, ¿para dónde iba Ivette ahora? Bueno, yo tengo varios proyectos. Entre ellos, tengo las de hacer un disco con mis canciones. Muy importante. Mis canciones con música y letra, donde también va a haber bastante de la cubanía. Como cantautora. Sí, como cantautora. Uh-huh. Donde toda esa música cubana, que aunque quizás no sea un género, cubano, sí, siempre se lleva adentro, porque en el feeling, en todo, claro, que me inunda, siempre va a estar ahí la música cubana. Y yo, no sé, es un gran compromiso. Tú estás diciendo una frase muy grande, muy abarcadora. Yo hago mi música, hago mis canciones y, bueno, espero dar lo mejor en cada una de ellas. Siempre trato de... Yo soy muy quisquillosa con mi música. Eso es bueno. Sí. Yo, eso es bueno. A mi gente más cercana ya se la enseño cuando ya pienso que hay algo que pueda valer. Y digo, bueno, mi esposo le digo, bueno, ¿te gusta? Y me dice, sí, está bueno. Y ya veo que cuando él dice eso es que le gusta muchísimo. Entonces, sigo haciendo música. Muy bien. Bueno, ahora vamos a oírte ya como compositora. Sí. ¿Bien? Sí. ¿Cómo se llama? Una canción que se llama Hechizo. Hechizo, muy bien. El último beso, sin razones, sin palabras, se pierde dejándome a merced de la nostalgia. Casi nada queda ya de aquel sabor que me dejará, ni de la ansia tan violenta que el aliento me cortaba. El último sexo que se ahogó bajo mi falda, naufraga distante en un ayer que se me escapa, y una cruda frialdad que se trepó hasta mi cama, fue poniendo bajo cero lo que ardiera sobre llamas. Vivo en un hechizo que algún brujo me lanzara, que borra poco a poco lo que un día me sobrara. Busco en cada esquina quien me explique en dos palabras qué hacer con el silencio cuando llegan tantas ganas de gritar, porque todo se me acaba.
sé que esta no será la última lágrima. Tú sabes una cosa, Ivette, tú no puedes parar, mamá, ¿eh? Tienes que seguir adelante con esa, como tú dices, con esa quisquillita que tú tienes. Sí. Hay que ser así. Creo que tienes un futuro precioso. Ay, muchas gracias. Dentro de la canción cubana. Muchas gracias. Y como compositora también. Ojalá así sea y que pueda estar a las expectativas, no solamente tuya, sino de todos los que se me acercan. No, yo estoy segura cuando ven el programa. Yo, verdad, agradezco y no puedo dejar de decir a Silvio Rodríguez, quien se ama, cada vez que está cerca de mí me da un abrazo. O un sí, ¿no? Siempre para él, para todo su equipo de Ojalá, que son maravillosos. Quiero decir que este disco es en coproducción con Colibrí. Con Colibrí. Que sin ellos tampoco también hubiese sido difícil hacer el disco, ¿no? Gracias a Colibrí también. Y ojalá que tenga una vida que le guste a la gente, que le guste a las personas. Y bueno, y agradecerle porque aquí el tiempito es. Sí, a todos los músicos que ya he movilizado, a Thompson, a Sheila, a Terry, a Aragón, al Chino también, a... al violinista, a todos, muchísimas gracias. De bueno, verdad gracias a usted. ¿Y con qué nos vamos? Bueno, nos vamos con una canción que, bueno, para mí es muy especial. ¿Es tuya? Sí, va también. Dale. Sin darme cuenta, sin pretenderlo, una mirada delata mis sentimientos y en la desnudez de mi secreto. Sweat.